¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt the Dude. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Epic 7. En nuestra última ocasión, obviamente, más hecho todo Dulcenor. O sea, terminamos ya oficialmente Dulcenor. Ra se hizo con el poder de la el poder de Archidemonio. Y para ser exacto, antes nos han confesado que en Terranor hay un conflicto interno. Aunque bueno, hay que aclarar una cosita que mencionaron. Raz no tiene a Mercedes, o sea, Mercedes no nos está acompañando en estos instantes. Y empezamos bien, empezamos con una vez Verona primera. A ver, dicen, Spider lleva magos, o sea, sí me voy a tener que llevar a Mercedes. Oh, right, me lleva, tengo que llevar a Mercedes justo. A ver, historia oculta. Espejo en la nariz. Vaya, ves que hermoso. Este es que me encanta durante el día, pero de noche está encantado. Así que quieren ir a visitar un libro de Barcelona. Sí, es una gran cosa que me trae mucho tiempo. Me gustaría verlo una vez más juntos de una. On my word. Forever. I pledge myself. I can't lose. Para ti. By your spider. Algo que me llama la atención, literalmente, de todo esto, es que... Curada... No, creo que... Cada golpe que golpea a la tierra, contiene más daño. I will release my power. Obey me. Muerto. I need to do my best. Aunque la muerte aquí está encantada, no me muestra. ¿Qué podría haber dentro de un bosque tan lejano? ¿Me puedes dar una pista? A ver, de curiosidad. Este lugar es donde yo y muchos miembros de mi clan realizamos la entrevista de mi casa. Puedes tener una carita dorada, pero por dentro de ese cuerpo hay una línea derecha y derecha. Ay, ay, ay. Bueno, puede que tengas una carita dorada, pero dentro de ese cuerpo hay una línea derecha y derecha. Ya que Liquid no le gusta que lo trate como niña, de ahora en adelante vamos a tratarlo como una anciana. No, trátame normalmente, normalmente. Parece que Liquid no le gusta que lo traten como anciano. Tampoco. Ay, ¿por qué me dejó afectar tanto? Sigamos avanzando. Pero no, anciano. El viejo pretende ser joven e inocente. Ay, Dios mío. Pasa, lo digo en serio. Ay, ay, ay. Oh, una puerta de Goblin. Hola, cofrecito salvaje. Como siempre. De la puerta salvaje aparece. Gracias por estar. I'll give you a rest. Párate. I'll take you on. Eso te va a ganar, ¿ya? Boom. Over here, on my way. Welcome.
called? Mercedes, preparation complete. I've been waiting for this moment. Abanico de viento. Abanico de viento. Pim, pum, 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 pum. Murieron de. Perfecto, me salió de perla. ¿Papi? Y ahora, bonito, corta viento. Como tenía la defensa bajada, esto te va a doler más. Pa, pa, pa. Le dije, le iba a doler más. Como tenía la defensa bajada. Hey, las que al final nunca me convierte. Cura para todos. ¡Pum! Dentro de aquel bosque tranquilo, yo soy un gran lago, el libro que es el lago, y existe otra luna, son bien dos lunas, una arriba y una baja. Todo el nombre del grupo de Ra, activado por semejante belleza, se quedaron un poco mirando el lado. Realmente deslumbrante, siento que mi mente se nada, pues con tan solo contemplarlo. Aquí se también le encantaba este sitio, incluso cuando se toma la luna llena, siempre venía aquí disfrutar de la luna de la luna. Antes de irme quería grabar esta escena en mi memoria. Congratulations, you've become stronger. Bueno, gracias a la experiencia gratis que me dieron. Va a subir a nivel. A ver, lago del espejo. Espérate, un minuto. Ok, bueno, vamos al lago de espejo plateado. A ver, a ver. Mis escenas son Seth y Charlotte. Pues me llevo. No, Charlotte. A ver. El lago me recuerda a un mito. Habla sobre la orilla de un lago que siempre estaba bañando por la luz de la luna y por el espejo del lunaris. Se dice que el espejo lunaris concede el deseo de quien lo contemple. De verdad siento que como si este lago concediera los deseos de quien se los revele. Entonces si digo que quiero dejar de hacer trabajo del presidente del consejo estudiantil y dedicarme a mi a la realidad, siempre existe la posibilidad, pero se dice que el espejo concede los deseos a un concede los de seas a un reflejo de la persona que contempla a la misma. ¿Qué? Entonces le pediré la copia de mí para que se encargue de todo mi trabajo. Así podré divertirme mientras ella se encarga de todo. Amable Luna dice, en verdad me pone ganas de hacer trabajo de consejo sentir, concederle este deseo a mi gemela. Por muy amable que sea Luna y no te concede un deseo falso. Y un monstruo aparece en la nada. ¡Ah, monstruo! Debería estar así. Esta área está protegida por una barrera. ¿Será que la desaparición de los nocturnos? Lord, que no era tan hermoso. Ah, oh, me olvidé de algo. Denme un minuto.
Bueno, ya. Regresé con mi cafecito. Hay que ser sincero, este es el primer lugar que puedo dejar en claro. Okay. Puedo categorizar de hermoso, pero hay que ser sincero. Fuera de que considero este lugar hermoso, la música es sublime. Y es la primera vez que lo he dicho en toda esta serie. Porque realmente yo siento que eso es uno de los defectos que podría decirse que tiene Seven. Que no tiene tanta música que, por así decirlo, o sea, te haga decir que es la mejor y que te quieres escucharla mucho. Pero bueno, aún así no es mal juego. Lo malo es que no tiene muchos recursos free to play y que además de eso, para tú aprender todo eso que te dicen en las guías, ahora tienes que pasarte casi más de 30 minutos en cada, en leer a detalle cada cosa, que eso es lo que me pasé más o menos en gran parte de los capítulos anteriores, que Pati, ruptura dimensional. Malta Fromente, Tolna Extra y Malta. A ver, como solamente está la primera zona. Mercedes, preparation complete. Muerto. Parece que la velocidad se debilita desde la muerte de Miclea. Si lo dejo la cosa como está, es posible que los monstruos se sigan acumulando aquí con el tiempo, me siguen en lagrio. Debería establecer la barrera para evitar problemas futuros. De momento podemos matar a todos los monstruos que estén cerca del lago. Por supuesto, nosotros nos encargamos de los monstruos mientras tengamos que hacer la barrera. Sí, gracias. Aunque sí es cierto lo que mencionan. El reflejo del lago se ve otra luna. Es como que hubieran dos lunas en lugar de una. Pum. Paso de vanguardia, pum. Pa. Oh. I will release my power. Ojo de cara al diente. Por otro lado, hay que ser sincero que realmente me ha sorprendido una noticia que anunciaron hace poco. Y es que, para ser exacto, mañana va a haber un Nintendo Direct. Y eso no me lo esperé realmente, porque un Nintendo Direct mañana, cuando literalmente yo había visto un rumor que decía que iba a ser el día 6, pero que sea mañana no hace mucha diferencia. De hecho, me gusta la idea que sea mañana, porque significa que mañana posiblemente nos podemos sorprender con algo nuevo. Barrera y cura. Porque necesita ítem vivo. Que no pueda tener a mi healer muerto. On my word. Hit defensa. I can't lose. I will release my power. Ahora entra Sheldon. I'll teach you dignity. Don't play around. Pop, pop, pop. Un turno extra tiene el delante. Potencia de acá. Esto fue eso que hiciste antes.
Ya me estaba curando. Por cierto, ustedes no tienen ningún deseo que quieran ver hecho realidad. Ya que hemos venido hasta aquí, ¿por qué no piden algo? No piden nada que intentar. Puede ser, mi deseo es... Supongo que quiero volverme una mejor caballera. Aquí quiere comer muchas cosas, comida rica. Eso me lo podrías pedir a mí de vez. A mí en vez de pedírselo a la diosa. Por eso lo mencioné ahora. Quiero que el amo se sienta mal sin pedirla directamente. Así que ese es tu plan, ¿eh? Oh, asqui. Y después te pregunta por qué Raz te golpea y te trata tan mal. No eres tú quien se lo busca. Guarda fragmento y ahora podemos utilizar. Hasta sus. Y la espada de líder. Golpe, eso era bien. Al medio tardía, bueno. Pero era bueno. ¡Pum! Para ti. Al jefe se lo pegó. Pa, pa, pa. Cura y barrera. Eso es de vanguardia. Y eso quita bastante. Y para leer un toque. Charlotte está curado. Muerto. ¿Qué hay de su deseo, amo? Mi deseo no lo sé. Derrotar a la chimona o que Mercedes esté a salvo. Cosas así, no tiene deseo, un deseo más personal. Claro, como quiere ser más popular entre las mujeres o algo así. ¿Qué tiene bueno ser popular? A mí me gusta ser popular. En serio, no logro comprender las emociones humanas. Pero el amo se volvió mucho más humano de lo que solía ser. A este ritmo quizás hasta se termine enamorando. Tengo que... Tenga cuidado porque es que no aprobará a nadie. ¿Acaso eres mi padre?